Profe, ¿actualmente existe algún matemático que cuando mueran, en algún futuro lo recuerden como alguien que introdujo algo nuevo a las matemáticas? ¿Cómo? Repite, repite. Recién llegué. Te escuché hablar, pero no escuché la ¿Algún pregunta. matemático famoso vivo actualmente? ¿Algún matemático famoso actualmente? Sí, sí Sí. hay varios, en verdad. No recuerdo sus nombres, pero sí. Un ratito, un ratito. Ya, pero sí sé que hay varios, ¿eh? Sí, hay varios. ¿Usted ha visto la película del doctor Malito? Por favor, concéntrate el tema en el tema. Bien, estaba leyendo números transfinitos. Dice que son mayores que cualquier número natural. En la terminología moderna, al referirse a ordinales o cardinales, dice transfinito e infinito son sinónimos, ¿ya? Entonces, lo tomamos como infinito, ¿ya? Listo. Bien, entonces ahora sí, vamos a centrarnos en el tema, ¿ya? Relación de inclusión. Bien, nos dice, un conjunto está incluido o contenido o subconjunto de otro si todos los elementos del primer elemento, elementos del primero son elementos del segundo. Se nota por una U invertida, ¿ya? Que se lee está incluido. En caso contrario, diríamos no está incluido, ¿no? Y el símbolo sería la U con una rayita. ¿Ya? Con un slash. Bien, la inclusión es una relación que se da solamente entre conjuntos, ¿ya? Eso es importante, solo entre conjuntos. Bien, ejemplo, dice el conjunto, por ejemplo, 1, 2 y el conjunto B, que vendría a ser el 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces diremos que el conjunto A está incluido en B. Esto de acá lo podríamos pensar de la siguiente manera. Este es el conjunto A, el cual tiene dos elementos, el 1 y el 2. Y el conjunto B es un conjunto más grande, el cual contiene al 3 y al 4, acá. Pero también contiene el conjunto A, ¿no? Que tiene los dos números 1 y 2, ¿sí? Entonces diremos, A está incluido en B. O podríamos decir también, A es subconjunto de B, ¿ya? Ojo, acá dice, el conjunto vacío o nulo está incluido en todo conjunto. ¿Eso qué quiere decir? Vacío incluido en A. Bueno, dicen conjunto, ¿no? Entonces debería de ser así, ¿no? Conjunto vacío incluido en A. O en cualquier conjunto. ¿Ya? Listo. Bien. Luego te respondo, Carlos. Terminemos con la teoría. Bien. Dice, igualdad entre conjuntos. ¿Cómo se da la igualdad entre conjuntos? Bueno, tendríamos que igualar cada uno de los elementos, ¿no? Bueno, así, ¿no? En este caso tenemos A, M, O y R, ¿no? Tenemos A, M, O, R. Y en el B tenemos también A, M, O y R. Claro que están en distinto orden, sin embargo, podemos decir que ambos conjuntos son iguales, ¿ya? Dado que tienen los mismos elementos. Bien, siguiente, conjunto potencia, ¿ya? Conjunto potencia, ahí siguen entrando, ¿eh? No hay problema. Bien, dice, dado un conjunto A, llamaremos potencia del conjunto A, conformado por todos los subconjuntos del conjunto A, y se representa como P de A, ¿ya? Entonces, el número de subconjuntos de A será 2 elevado a esa potencia, ¿sí? Recordando el tema pasado, ¿no? Justamente tuvimos una pregunta de esas, ¿no? Y el número de subconjuntos propios vendría a ser restándole 1. ¿Qué cosa vendría a ser este 1? Bueno, el conjunto vacío, ¿no? El conjunto vacío. ¿Ya? Para saber los conjuntos propios, entonces solamente le restamos el vacío, que vendría a ser 1, ¿no? Listo. Continuamos entonces. Punto número 4. Dice, operaciones entre conjuntos. Y acá sí, escuchen con bastante atención, cuidado y demás. Dice, unión o reunión, ¿ya? Bueno, más conocido como unión, ¿ya? Entonces sería, el conjunto A sería 1, 2, 3, 4, 5 y el conjunto B es 5, 6 y 7. Entonces dice, A unión B vendría a ser todos los elementos del 1 hasta el... ¿Hasta qué valor sería? Ángel, a ver. Dice que estás atento. Ángel, no está. Carlos, ¿hasta qué valor tendría que ser?
¿Están muteados? ¿Estoy muteado? ¿O qué pasa? A ver, Carlos. Al 7. Claro, al 7, ¿no? Entonces acá corregimos nuestro libro, ¿no? Ponemos acá punto y coma, ponemos 7 y cerramos las llavecitas. Ya. Listo. Dice, intersección. Intersección dice, A sería del 1 al 5 y B sería 4, 5, 6 y 7. Luego dice, entonces, la intersección sería 4 y 5. Claro, ¿no? Los únicos elementos que tienen en común vendría a ser 4 y 5. ¿Ya? Podríamos llamarlo elementos en común. ¿Ya? Elementos en común. Listo. Siguiente. Diferencia. Bien. Ejemplo. Dice conjunto A del 1 al 5 y conjunto B del 4 al 7. Bien. Notamos entonces acá que nosotros podemos dibujar estos dos conjuntos. ¿Ya? Si es que no queremos verlo de esta manera, podríamos dibujarlos A y B. De tal manera que ponemos los que están en A, solo en A, ¿no? 1, 2 y 3. El 4 y el 5 vemos que se repite acá y acá. Entonces estarían acá, ¿no? En la intersección. El 6 y el 7, acá a un costadito, solamente le pertenecen a B. Bien. Entonces, si yo quisiera A menos B, que es lo que se encuentra acá. Bien, todo el conjunto A tendríamos que quitarle los elementos de B. Es decir, a todo lo que voy a pintar de rojo, le vamos a quitar lo de naranja. Ajá. Nos damos cuenta que el 4 y el 5 se están repitiendo, ¿no? Por lo tanto, ya no me va a quedar los valores de la intersección, sino solamente me va a quedar los valores que pertenecen solo a A, ¿no? Entonces me quedaría solamente esta parte. ¿Sí? Una media, tres cuartos de luna, ¿no? Entonces son estos valores, ¿no? Que se encuentran acá. 1, 2 y 3. Con el conjunto B, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces me quedarían solo los valores que se encuentran por acá. Que vendría a ser el 6 y el 7. Que están acá, ¿sí? Bien, vamos con la diferencia simétrica. La diferencia simétrica se define como A unión B menos la intersección. Bien, A unión B, si nosotros lo hacemos pintando, ¿no? A unión B vendría a ser pintar absolutamente todo. Vamos a pintarlo de naranja. Ok. Pero me dicen que tenemos que quitar la intersección. Ah, ya. Ok. Entonces, borro todo esto que he pintado de naranja. Y solamente pintamos todo menos la intersección. Vamos a pintar ahora de verde. Esto y esto, ¿no? Entonces, esa vendría a ser nuestra diferencia simétrica. ¿Ya? Listo. Vemos el ejemplo. Dice, del 1 al 5, 4, 5, 6, 7. Entonces dice, la diferencia simétrica sería 1, 2, 3. ¿Ya? Que vendría a ser, estos dos conjuntos son los mismos de los anteriores, ¿no? Entonces, miren el ejemplito que estaba por acá. Decimos, 1, 2 y 3 se encuentran acá. 6 y 7 se encuentran acá, ¿no? Entonces decíamos, 1, 2, 3, 6 y 7, ¿no? Todo lo de verde está acá. Bien, a veces se ve mejor gráficamente, ¿ya? Y bien, último, acá dice intersección, pero deben cambiarle, ¿ya? Vamos a ponerle lo que corresponde. Corresponde complemento, ¿ya? Y vendría a ser con un apóstrofe, ¿ya? Este es el simbolito. Una rayita arriba, ¿no? Una rayita chiquita, como si fuera... Por ejemplo, he visto un apellido que es así, ¿no? Darrigo. Ya. Esta cosita. Ya. Listo. Es lo primero que se me vino a la mente. Ya. Listo. Entonces, decimos, ¿existe algo como el suplemento? No, suplementos son las cosas que tomas, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, la creatina. Claro, ¿no? Donofrio, también ahí aparece ese apóstrofe. Bien. Suplementos son otras cosas, ¿ya? Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 9. Dice que estos son los valores de mi universo. Bien. El 2, 4, 6 y 8 son valores del conjunto B. Entonces, si graficamos, sería de esta manera. Este sería nuestro universo y este sería el conjunto B. Dentro de B está el 2, 4, 6, 8. Y fuera de B estarían los valores
Nosotros, ¿no? 1, 3, 5, 7 y 9. Bien, si yo quisiera B complemento, entonces ya no serían los valores que están dentro de B, sino los que están fuera, ¿ya? Y los pinto allí. Por ello es que nos sale 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Ya? Listo. Nótese que B más B complemento podrían darnos el conjunto universo. ¿Ya? Listo. Ahora, con respecto al diagrama de conjuntos. Bueno, si queremos A y B, entonces serán los valores que están en la intersección. Si queremos solo A, son los valores que se encuentran por acá, ¿no? Que ya los he señalado, ¿no? Que es tipo una media, un 3/4 de luna, ¿no? Si quisiéramos solo B, también, ¿no? Por el otro lado. Si no quisiéramos ni A ni B, bueno, tiene que estar fuera, ¿no? Y si quisiéramos A o B, entonces estos también pertenecen a la intersección. Bien, planteamos un problema para rellenar este cuadrito de manera práctica y sencilla, ¿ya? Escuchen con atención, ¿ya? En una reunión... lo escucho, profe. Hable, hable. Ya. En una reunión tenemos un total de 100 personas, ¿ya? Ok, ok, le escucho. 100 personas las vamos a colocar por acá. Listo. Eso creo que está que se... Ya, bueno. 13 están bailando. 13 hombres están bailando. Entonces, colocamos a los 13 hombres que bailan por acá. ¿Ya? También me dicen que el total de hombres es un total de 70 hombres. Y listo, nos preguntan cuántas mujeres no bailan. Listo. Entonces, acá vamos a poner total de repente, ¿ya? Ajá, total. Listo, nuestro total de hombres, acá lo tenemos, ¿no? 70 menos 13. ¿Cuánto es esto? 57, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Será? Sí, no, ya. Pregunto porque a veces puede que me confunda. No estoy tan bien mentalmente ahorita. Tan lúcido, digamos. Ya. Entonces, 70. ¿Usted, profe, quínalo? No. No he dormido bien. Ya, bien. 100 menos 70. Esto es 30. Entonces, nos dijeron que 13 hombres están bailando, ¿no? Ah, ya. Pero los hombres no van a bailar solos, ¿ya? Tienen que bailar en parejas, ¿ya? Entonces, 13 mujeres están bailando también. Listo. Y con esto podríamos completar las mujeres que no bailan. Entonces, podríamos decir 17. Entonces, ¿cuántas mujeres no bailaron? No bailaban 17. Listo. Bien. Si decía que no he dormido bien es porque tengo muchas cosas que exponer hoy día. Entonces me he quedado hasta la madrugada haciendo todo, ¿no? Bueno, en la teoría de matemáticas consideramos que los hombres no bailan entre hombres. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿quién dice? El libro. Listo. ¿Copien? ¿Han copiado todo? ¿Ya? ¿Qué, profesor? ¿El libro es más poderoso que usted? Bueno, ¿han copiado todo? ¿Todo claro hasta acá? Ya se acabó la teoría, ahora sí vamos a hacer full práctica. Bien. Entonces espero que haya... Caramba, Víctor. Silencio, por favor. Cosas que vengan al caso. Lo del libro está escrito. Bueno, bien, veamos entonces el siguiente caso. Problema 1 en rojo. Ya, problema 1 en rojo. Un ratito, voy a tomar un poquito de agua. En verdad es difícil que me olvide algo de las matemáticas, ¿ya? Porque es como si ya estuviera corriendo por mis venas sangre más numeritos, algo así. Por así decirlo, ¿ya? Pero sí es posible, ¿no? Que me olvide algo. Bien. Entonces dice, 6,7 pertenece a... Bueno, ya hemos hecho ese tipo de ejemplos, ¿no? 6,7 pertenece a... ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? A ver, Víctor. Falso. Ahí está, perfecto, Piero. Falso.
3, conjunto 5, podríamos decir, todo conjunto dice incluido en A. Bien, recuerden nuestra reglita práctica. ¿Cuál es nuestra reglita práctica? Decimos 3, 5 pertenece a. Entonces, ahora sí, ¿no? Con el pertenece, más fácil, ¿no? Decimos 3, conjunto 5, ¿está igualito en A? Así, ¿no? Entonces sí está igualito. Verdadero. Verdadero, verdadero. Bien, 6, 7. Entonces, ¿pertenece a? Claro, listo. Varón, entonces. Conjunto 3, ¿está incluido en A? Lo mismo, ¿no hacemos? 3 pertenece a. Sí, ¿no? Lo veo acá igualito. Entonces, verdadero. Listo, recuerden que ejercicio 1 espejo es parte de su tarea. Entonces, ahí lo notan, ¿ya? ¿A qué numeral te refieres, Carlos? Bien, vamos con el ejercicio 2 en rojo. Bien, Tatiana dice, en el mes de junio sale con Jorge o Lucho. Dice, si 20 días sale con Jorge y 15 días sale con Lucho, y en el día de su cumpleaños, el 8 de junio, uy, un mes de diferencia por el mío, salió con Javier. Dice, ¿cuántos días salió con ambos, Lucho y Jorge? O sea, los friendzoneó, ¿no? Claro, ¿no? Para que el día de su cumpleaños salga con el otro chico. Bueno, lástima por Lucho. Bien. Entonces, tenemos acá a Lucho y a Jorge, ¿ya? Nuestro universo vendría a ser todos los días del mes en el cual, todos los días del mes en el cual, fuerza Lucho, bien, todos los días del mes en el cual Tatiana está saliendo. ¿Qué mes es? Junio. ¿Cuántos días tiene junio, chicos? A ver, la manito, ¿se acuerdan? Los nudillos, ¿no? Ya. No recuerdo si les enseñé, pero bueno. Entonces, nuestro universo serían 30, ¿no? Los 30 días. Ya. Ya lo confirmó ahí. Bien. Si lo vi haciendo su cuenta. Bien. Dice, ¿qué más dice? Si 20 días sale con Jorge, 20 días entonces por acá, 15 días con Lucho, entonces 15 por acá. Listo. Dice, y en el día de su cumpleaños, el 8 de junio, salió con Javier. Ah, bueno. El día de su cumpleaños, entonces, no salió ni con Lucho ni con Jorge, sino con Javier. Entonces, eso vendría a estar acá, ¿no? Uno. O podría poner este uno que le pertenece a Javier, ¿no? El día que salió con Javier. Listo. La pregunta es, ¿cuántos días salió con ambos? Con Lucho y con Jorge. O sea, puede que un día haya salido de repente en la mañana o en la tarde con uno y en la noche con el otro, ¿no? Bien, eso yo... ¿Sale 5? Creo que sí, ¿ah? ¿Eh? A ver, vamos a colocar los valores. A, B y C. Ya. Listo, podemos decir de acá que A más B es 15. ¿Ya? Que B más C es 20. ¿Ya? Y también podemos decir que todos los valores A más B más C más 1 tiene que darnos el total del universo, ¿no? Muy bien. Tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, esto se puede resolver, ¿ya? Sé que hay otra manera de resolverlo. Seguramente alguno de ustedes ya lo aplicó. Pero vamos a hacerlo en este ejercicio de esta manera para que se comprenda de esta forma. Y después lo vamos a hacer de una manera más práctica o más conversando, ¿no? Más aritmética. Bien, entonces podríamos restar directamente acá la ecuación 3 con la ecuación 1, ¿ya? Entonces pongo ecuación 3 menos ecuación 1. ¿Qué nos resulta de esto? Bueno, vamos a cambiar un poquito la ecuación 3. En vez de este más 1, vamos a ponerle 29, ¿no? Bien, ya está. Ahora sí, ¿qué nos queda? Ecuación 3 menos ecuación 1. ¿Qué resulta? Restan. Mentalmente, ¿qué sale? ¿C igual a cuánto? 14. Listo.
ecuación 3 menos la ecuación 2. B, ¿cuánto sale? No, perdón, B no, A. Restamos, ¿no? Profe, si ya tengo que valer 14, lo puedo hacer. Porque 14, B valdría 6 y A valdría... Ah, también, ¿no? Sí, también, cierto. Entonces, acá podríamos poner entonces el valor de A, que vendría a ser 9, ¿no? Y de frente el valor de B sería 6, ¿ya? Entonces, a mí me piden cuántos días salió con ambos, con Lucho y con Jorge. Ah, ya, eso le corresponde a esta parte, ¿no? Por lo tanto, 6 de respuesta, ¿sí? Bien, terminen de copiar, chicos. Terminen de copiar. Profe, me inquietó un poco que usted de frente lo entendió que salían como pareja. Yo lo entendí como un grupo de amigos. Ah, ya. De repente tiene ahí una herida, profe. Puede ser, ¿no? Es que solamente me hablan de esas personas, entonces pienso, me ciño en el problema, ¿no? Me restrinjo ahí. Pero sí, puede ser, ¿no? Puede ser que haya salido con sus amigos también. ¿Cómo salió 6? Me dicen por ahí. Ah, ya. A ver, de la ecuación 3 menos 1, ¿se entendió hasta acá? A ver, ¿me confirmas? Escribe nomás. Yo no digo quién eres. Si se entendió hasta ahí, ¿me confirmas? No me responden. Bueno, asumiremos que no se entendió, ¿ya? Entonces, no mucho. Ah, ya, ya. Entonces vamos a ubicarlo mejor. A más B más C igual a 29, ¿ya? Entonces decíamos, esta es la ecuación 3 y esta es la ecuación 1. A más B igual a 15. Muy bien, resto, ¿no? El A con el A se va. El B con el B se va. Entonces, por este lado me está quedando solamente la C. Entonces, 29 menos 15, 14. Ah, ya. ¿Sí? Esto es un poquito de álgebra, ¿ya? Bien, entonces C salió 14. De que C salió 14, entonces podríamos reemplazar este C que hemos hallado en la segunda ecuación, ¿no? En vez de poner este C, pongo 14, ¿no? Y de acá podríamos hallar B, ¿sí? Y B salió 6. Con este B podríamos hallar el A en la primera ecuación, pero ya no es necesario, ¿no? Entonces, ya sabes cómo salió el B, ¿sí? Sí, luego voy a explicar ese método que estás haciendo. Sí te entiendo. Bien, va a haber un ejercicio más adelante, muy similar a este, y voy a aplicar ese método, ¿ya? No voy a aplicar ninguna ecuación. Bien, ¿se entendió mejor? ¿Quién me preguntó? Si no, lo explico de otra manera. Y si no, de otra. Y si no, de otra. Me intento esforzar. Listo. Vale, sí. Está bien, sí, chicos. Sé que en algún momento seguramente van a ir a los servicios o van a ir a tomar algo. Entonces, normal, ¿ya? Vayan, pero regresen pronto. No se tome mucho tiempo, que de ahí se pierde. ¿Ya? Bien, vamos con el problemita número 3. ¿Ya? Igual de preferencia, ya saben, cámaras encendidas. Esperen, supuestamente acabamos 12 y 10, ¿no? En teoría, empezamos 11 y 30, acabamos 12 y 10, son 12 y 20. Ya, en 5 minutos, o sea, 12 y 30 voy a tomar la foto, ¿ya? 12 y 30, sí, todos tienen que estar, ¿ah? ¿Eh? 12 y 30, toma la foto. Ya, listo. Bien, ¿se copió esta parte? ¿A alguien le falta copiar? Por favor, levante la mano. Yo, profe, un ratito. Ya, termina de copiar. Otra vez, Piero me dice, ¿por qué 6? Ya, no te preocupes. Repito, mientras todavía están copiando. Entonces, habíamos encontrado estas tres ecuaciones, ¿no? Hasta las tres ecuaciones, ¿estás allí o no? Confirma, porfa. Sí, ya. Entonces, decíamos que restamos la ecuación 3 con la ecuación 1, ¿sí? Eso lo estoy poniendo por acá, ¿ya? Por cuestión de espacio. A más B más C es igual a 29, y decíamos la ecuación 1 es A más B igual a 15, ¿sí? Entonces, al restar, teníamos que el A se va y el B se va. Entonces, nos queda C. C sería igual a 14, ¿ya? Teniendo el C, nosotros podemos reemplazar este C en la segunda ecuación. En vez de este que hemos colocado de verde, puse de morado 14, ¿no? Despejo y sale B igual a 6.
¿Sí? Si quisiera hallar el A, lo mismo, ¿no? Reemplazo este B en la primera ecuación y ya está. ¿Sí? Por eso salió el A, 9. Pero a nosotros nos preguntan cuántos días salió con ambos. Entonces, eso le corresponde a la letra B. Por lo tanto, esa es nuestra respuesta. ¿Sí? Bien, chicos, ahora sí, 5 segundos para pasar al siguiente ejercicio, el ejercicio 3. Ya, profe, 4, 3, 2, 1. Listo. Go. Salió 5, dice. Ah, ya. ¿Sabes qué ha pasado, Piero? Te ha salido 5 porque en la tercera ecuación, acá había un más 1, que yo lo pasé a restar. Y por eso estuve acá 29. Seguramente tú has trabajado con el 30 y has olvidado el 1. Ya, eso puede ser que haya pasado, ¿ya? Listo, entonces cuidado con esa parte. ¿Ya ves? Detecté tu error al toque. Listo. Ejercicio 3, en rojo. Bien, vamos a leerlo y vamos a hacer la solución en esa parte, ¿ya? Muy bien, dice, de una encuesta sobre los hobbies de 150 personas, dices, se obtuvo la siguiente información. Ok, me están hablando en general de 3 hobbies, ¿no? La TV, la radio, sí, dime. La 3. Por eso, acá va a estar la solución. Lo que pasa es que han puesto un espacio más para hacer la solución. Y lo voy a hacer en este espacio, ¿sí? Ahí, ahí. Ya, listo. Me hablaban de TV, radio y las personas que leen periódico. Ya. Entonces, vamos a colocar 3 conjuntos. Listo. Uno le corresponde a TV, otro a radio y otro a los que leen. ¿Ya? Ahora, todos estos 3 van a estar dentro de un universo, ¿no? ¿De cuánto es nuestro universo? Bueno, por ahí nos dan de dato y nos dicen que son 150, ¿no? Listo. En TV dice que tenemos 25 que ven TV. En radio tenemos 65. Los que leen vendrían a ser 80. Y luego me dicen, los que ven TV y escuchan radio son 10, ¿no? 30 dice que escuchan radio y leen. 15 ven TV y leen periódico. Y el último dato, este dato es clave, ¿ya? Retrocedo un ratito. Voy a empezar por el final. Y 5 realizan los 3 hobbies. Ah, ya. Ese dato, justamente ese dato, es clave para empezar la solución. Entonces, ese 5 que realizan los 3 hobbies estará justamente en el centro. ¿Ya? Y ahora sí no voy a hacer ninguna ecuación. ¿Ya? Vamos a pensar nada más. Decía que 10 ven TV y escuchan radio. ¿Ya? 10 ven TV y escuchan radio al mismo tiempo. Entonces, esos 10 tendrían que estar en el valor de nuestra intersección, ¿no? Pero ya tenemos 5 acá. Entonces, ¿cuánto nos faltan acá? Hablen, chicos. ¿No nos faltarán 5 para completar esos 10? ¿Sí, no? 5, entonces. Listo. Voy a subrayarlo igual por si acaso se pierdan. 10 TV y escuchan radio. Eso es de celeste. Listo, vamos de verde ahora. Dice 30 escuchan radio y leen periódico. ¿Dónde están esos? Radio y leen. 30. Allá. Todo esto que voy a subrayar de verde va a ser 30. Incluyendo el 5 en rojo, ¿no? Bien. Si todo eso es 30, entonces 30 menos estos 5, ¿cuánto tendría que haber acá? La diferencia, ¿no? 25. Continúo. Luego me hablan de las personas que ven TV y leen periódico. De moradito lo estoy subrayando. Entonces, TV y periódico. Ah, ya. De morado tiene que estar acá, ¿no? Muy bien, como son 15, menos estas 5 serán 10. Y se acabaron nuestros problemas. ¿Por qué? Bueno, por lo siguiente, chicos. Chequen, miren. En TV teníamos 25 personas, pero ya tenemos 10, 5 y 5. Ya tenemos 20. Entonces nos faltan 5. Ajá. En radio son 65, pero ya tenemos 5 más 5, 10. 10 más 25 son 35. Entonces, como son 65, 65 menos los 35, 30.
Sigo. Los que leen periódico, creo que decía. Entonces, 80 menos estas cantidades, ¿no? Estas cantidades nos suman 40. Sí. Entonces, por acá nos queda 40. Y ya está, ¿no? Ya tenemos todos los valores. La pregunta es, ¿cuántas personas no realizan ninguna de esas actividades? Ah, ya. Esas personas que no realizan ninguna de las actividades serán las que se encuentran acá. ¿Ya? No realiza nada. Ninguna. Listo. Entonces, vamos a tener que sumar todos estos valores para que nos den el valor del universo. Escribo 5 más 5 más 30 más 10 más 5 más 25 más 40 más el X igual a 150. De acá ustedes pueden hallar el X. ¿Cuánto sale? Gracias, 30. Bien, chicos, copien. Copien, copien. No, sí está bien. Sí sale 30. Wow. Hoy día creo que no almuerzo. Profe, tengo hambre. No almuerzo, no duermo. Bueno, es un día, no pasa nada. Todavía estoy joven. Profe, mi dota. No hay tiempo. Sí, sí, sí. Sí, quise recuperar hoy porque si no después también se iba a complicar. Porque el tema de teoría y conjuntos 2 es continuación del otro, ¿no? Entonces mejor hacerlo todo junto a separar más. Bien. Vamos con el sigamos practicando. ¿Ya? Terminando de copiar, levante la mano si es que alguien falta copiar. Si no, tomen una foto. Ah, ya, dije 12 y 30, tenía que tomar la foto, ¿no? Ya son 12 y 34. Por favor, cámaras activas, todos. Todos tienen que estar presentes. Y los que no, denle una timbrada, pues. Colaboren, chicos. Ángel, cámara. Sarumi, Pinedo Luque, Mayumi, Leonel, Johano. Minimicen un ratito lo que estoy haciendo, maximicen el zoom, por favor. Gracias. ¿Ha salido? Ya, no importa, en la calle. En la calle activa tu cámara un toque, toma la foto y la vuelves a desactivar. Bueno, al menos yo hago eso en mis clases, ¿no? Cuando me piden encender cámara y estoy en la calle, enciendo mi cámara nomás. ¿Quién salió? Ah, por ahí un compañero. Un compañero. Bien, toma la foto en 5 segundos. 5, 4, 3. No, 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 del libro todavía, del libro todavía. De ustedes, de ustedes. Supuestamente han ingresado al segundo bloque, ¿ya? 5, 4, 3, 2, 1. Listo, ya tomé la foto. En teoría, han ingresado al segundo bloque, así que vamos a tomar, ¿ya? Vamos a hacer un recorte para que no salga el tiempo. Ya está, hackeando el sistema. Listo, espero que todos hayan terminado de copiar. Entonces vamos al ejercicio número 1. Ya, vamos al ejercicio número 1. Y esto es muy similar a la parte anterior, ¿no? Por eso justamente yo quería hacer este tema, no, perdón, el tema pasado, antes de hacer este tema, ¿no? Bien, ahora sí les toca a ustedes, chicos. Y ahora sí me puedo relajar un rato. Vamos, ¿cuánto sale la 1? Me dicen en orden, ¿no? En orden, de repente, A, B, C, D, ¿ya? No, 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 no le escribas. Escríbeme en el chat, en el chat. En el chat. Ya. Les recomiendo resolver los ejercicios de tarea para la casa para cuando den su global, ¿ya? Entonces, de allí voy a poner, ¿ya? Y además no los puedo ayudar. Mil horas.
Bien, ya me dieron una respuesta, entonces vamos a anotar sus puntos. Entonces, Carlos, punto. ¿Alguien más que tenga respuesta para la 1? Parece que nadie. Bien, decimos, ¿conjunto 1 está incluido en A? Bueno, pues, decimos, ¿uno pertenece a A? ¿Sí, no? ¿Sí está? Entonces sí es verdadero. Cuidado ahí. Ya. Esta es verdadera. 1.2 dice, ¿está incluido en B? Bueno, ya sabemos, 1.2 pertenece a B. ¿Pertenece? No, ¿no? No veo, veo el 2, pero no veo el 1. O sea, solito tiene que estar, ¿no? Sin las llaves. Por lo tanto, falsa. ¿Conjunto 1 incluido en B? No, no. 1 pertenece a B, sería, ¿no? Entonces, ¿1 pertenece a B? No. El que pertenece son llavecitas 1. ¿Ya? Por lo tanto, falsa. Y el último. Dice, llavecitas, llavecitas 2. ¿Está incluido en A? Bueno, tendría que ser llavecitas 2 pertenece a A. Llavecitas 2. ¿Lo vemos en A? Ah, ya, perdón, estaba viendo C. Lo siento. Entonces, llavecitas 2 sí pertenece, ¿no? Ya, listo. Entonces, verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Ya? Bien, ejercicio 2, bastante similar. Entonces, si no hicieron el 1, por favor, el 2. Si se termina la reunión, ya saben, instantáneamente voy a crear una más. Sí, se termina en 2 minutos. Así ya no les debo nada. ¿O quieren que les deba 20 minutos? No, ¿no? Para la otra clase. Ya, ya me han dado respuestas. Punto para Carlos otra vez. Tienen que ser todas correctas, ¿no? Listo, vamos resolviendo entonces. Dice, A está incluido en B. Recuerden, ¿no? Cuando tenemos este caso, tenemos que pensar como en el primer caso, ¿no? Que yo había graficado, ¿no? Entonces, ponemos el conjunto A. Esos son los valores 1, 2 y 3. Ahí está, el conjunto A. Y el conjunto B parece que es un conjunto más grande, ¿no? Dado que tiene al 1, 2 y 3, pero también tiene al llavecitas 4. Entonces, ahí está, llavecitas 4. ¿Ya? Listo, entonces decimos, ¿ah, está incluido en B? Claro, sí, es correcto. ¿Llavecitas 4 incluido en B? Esto es como 4 pertenece a B. ¿4 pertenece a B? No, solito no está, está con llaves. Por tanto, falso. ¿B incluido en A? Bueno, este es al revés, ¿no? Entonces no podemos decir que un conjunto más grande está dentro de otro. ¿Ya? Por lo tanto, falso. Ah, hay una teoría. O hay una paradoja, se llama la paradoja del barbero. ¿Ya? Lo voy a anotar acá. Paradoja del barbero. Búsquenlo ya. Búsquenlo en Google. No, en YouTube está. ¿Ya? Es bastante interesante. ¿De qué trata más o menos? De un conjunto incluido dentro de otro conjunto y así sucesivamente. ¿Infinitamente, profe?